3 Minute Jump Row. Hoy vamos a aprender Double Under. Debes ser capaz de hacer este salto para decir que realmente saltas a la cuerda. Una vez domines Double Under, vas a ser capaz de hacer cualquier cosa. Con fin de hacer cualquier técnica, debemos regresar al primer video donde hablamos de la longitud de la cuerda. Esta es la apropiada longitud y altura para saltar. Pueden haber dos razones por las cuales no puedes hacerlo: o el salto está muy bajo, o la velocidad de la cuerda es muy lenta. Aprendamos la manera correcta de saltar y mejorar la velocidad de la cuerda. Primero, girar la cuerda. Gira la cuerda 10 veces por cada lado. Tan rápido como puedas. Después de eso, gira la cuerda 2 veces tan rápido como puedas. Practica con aquellos que no pueden hacerlo bien. Háganlo juntos como se muestra. Siguiente, saltar. Evita esta forma. Para aquellos que pueden hacer más de 3 giros a la vez, tienen que mover los pies hacia atrás. Una vez tu salto y velocidad mejoren, vas a ser capaz de ejecutar esta técnica sin problemas. Cuando te acostumbres al double under, inténtalo girando 3 o 4 veces a la vez. Salta más alto e incrementa el número de veces que se pasa la cuerda por debajo de tu cuerpo. Si ya dominas el double under, es tiempo de practicar más saltos y técnicas. Gracias.